I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing, I told you that I never would. Bueno, estamos en el INAOE. Mi nombre es Daniel Anaya. Este programa va a estar genial. No saben, se van a cumplir 50 años. Sí, 50 años del INAOE. Y como yo siempre he sido un niño Carl Sagan, estar al lado de un telescopio me da mucha ilusión, mucha inspiración. Y, cómo no, la melancolía llega a mí. Entonces, les invito a que me acompañen. ¡Y comenzamos! ¡Ea! Hay ciertos criterios muy importantes a la hora de considerar dónde colocar un telescopio. Por ejemplo, dentro de los más importantes se encuentra la contaminación lumínica, ya que entre menos cantidad de luz artificial se encuentre alrededor, nos va a permitir tener cielos mucho más oscuros, donde sea posible captar más luz estelar. Además, la altura va a reducir considerablemente la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el ambiente y que puede distorsionar algunas imágenes. Es por eso que aquí en Tonantzintla, o el lugar de nuestra madrecita, fue elegido por Luis Enrique Erro para instalar el Observatorio Astrofísico Nacional, que 3 décadas después se convertiría oficialmente en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que es justo donde nos encontramos en este programa para poder hablar de la luz y su importancia en la astronomía. Yo soy Germán Díaz, ¿me acompañan? Algunas imágenes o conceptos se vuelven tan parte de la cultura popular que todos los identificamos como algo natural. Justamente eso es lo que queremos provocar, una apropiación pública de la ciencia, tal como el concepto de difracción de la luz, que todo mundo asociamos de inmediato a esta portada del disco de Pink Floyd donde aparece el prisma y la luz se descompone en los 7 colores. Pues justo por eso y por su belleza tan minimalista es que es por mucho mi favorito. Pero ahorita te voy a contar de qué significan estos colores. La luz es una onda electromagnética que puede ser detectada por el ojo humano y de acuerdo a su longitud de onda es el nivel de energía y también el color. Chécate esto. En el prisma de Newton, en el arco iris o en la portada del disco de Pink Floyd, el primer color es el rojo. Esto es debido a que la onda es más abierta, por lo tanto, es la más débil, mientras que el más energético es el violeta por tener la longitud de onda más corta. Pero esto es apenas el espectro visible, es decir, las longitudes de onda que nuestro ojo pueden captar. Sin embargo, hay mucho más. En orden de menor a mayor frecuencia o energía, se enlistan de la siguiente manera. 1. Ondas de radio. 2. Microondas. 3. Infrarrojo. 4. Espectro visible. 5. Ultravioleta. 6. Rayos X. 7. Rayos gamma. Y 8. Rayos cósmicos. En astronomía, este espectro electromagnético es muy importante, ya que es algo así como el ADN de cada objeto, ya que la emisión o la absorción de estas ondas es único completamente. Literal es como una huella digital de los objetos estelares, y es a través de este método que se puede conocer la composición de las estrellas, de las nebulosas, del polvo cósmico y obviamente de los exoplanetas que constituyen nuestro universo observable. Sin embargo, las observaciones de estas ondas electromagnéticas serían imposibles de realizar únicamente con el ojo humano, o como los astrofísicos le llaman, en el visible. Para ello se requieren instrumentos mucho más potentes, capaces de ver y analizar el universo en diferentes ondas para recabar distinta información. Por ejemplo, uno de los mayores logros de la ciencia en nuestro país es el Gran Telescopio Milimétrico, o sea, el GTM, por sus siglas, que a diferencia de un telescopio óptico, como los que conocemos, esos donde literalmente pones el ojo para ver, este nos permite explorar el universo en ondas cuya longitud se encuentra entre 1 y 4 milímetros. Lo que nos da la oportunidad de ver dentro de las nebulosas para entender cómo se forman las estrellas, por ejemplo. Este GTM se construyó en la cima del volcán Sierra Negra de nuestro estado y se trata de una antena cuyo plato es de 50 metros de diámetro, ¿se imaginan? Y es la más grande en su tipo, y con esto se podrán observar objetos ya sea muy lejanos y brillantes o bien objetos muy cercanos pero muy tenues que emiten una luz en esta frecuencia de radio. Este tipo de telescopios son sumamente importantes para el análisis de información que está fuera de nuestro alcance, para que de esta manera podamos entender el universo actual y el universo primitivo. Por ejemplo, existe una técnica conocida como interferometría, que aprovecha la propiedad de superposición de las ondas electromagnéticas. Es decir, si enfocamos muchos telescopios hacia un mismo objeto y hacemos que sus fases coincidan, entonces se suman amplificando su poder. Es algo así como si los Power Rangers se unen para poder formar el Megazord,
algo así. Así sucedió con el proyecto conocido como Event Horizon Telescope, o EHT por sus siglas, el cual juntó a 8 telescopios de todo el mundo, incluyendo el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, operado por el INAOE, apuntando hacia la galaxia conocida como M87, que se encuentra justo en el cúmulo del Virgo. O sea, es un montón de galaxias muy cercanas a la nuestra, para poder obtener la primera imagen de aquel agujero negro de que ya hemos platicado aquí en este espacio. Esta parte tuvo una gran colaboración poblana. Pues como siempre, muchísimas gracias por su agradable compañía. Nos vemos la siguiente semana en este chismecito científico semanal. Hola gente, estoy bien contento, estamos en el INAOE y esto me ha permitido pues andar de chismoso como con estas cosas, a ver, vamos a ver. Y bueno, también he estado encontrando un montón de gente sumamente interesante y eso, ¡ah! ¡Doc! ¿Cómo hola, se encuentra? Muy hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues acá de chismosos y bueno, me gustaría que nos contaras, pues ¿qué andas haciendo por acá? Oye, bueno, primero qué bueno que están de chismosos por acá, la verdad que nos gusta mucho que nos visiten y pues ahorita estamos en uno de los telescopios históricos que tenemos en Tonantzintla. Nosotros lo conocemos como la Cámara Schmidt y es un telescopio que fue inaugurado en febrero de 1942, es decir, que el próximo noviembre este telescopio va a cumplir 79 años. ¡Órale! Y es un telescopio que todavía lo estamos usando para hacer observaciones profesionales. Entonces te imaginas, ¿no?, todo lo que tenemos que hacer, para todo el mantenimiento que le tenemos que dar a estos instrumentos para poderlos tenerlos operando todavía, ¿no? Entonces justamente es lo que estamos haciendo ahorita. Aprovechando que estamos en temporada de lluvia, porque prácticamente llueve todas las tardes, todas las noches en Puebla, pues le estamos dando mantenimiento justamente a este telescopio, que es un telescopio muy particular, porque yo te mencionaba que le llamamos cámara. Entonces, es un telescopio que no está hecho para observar el cielo, sino para tomar fotografías del cielo. ¡Órale! Por eso es que se llama cámara. Ajá, ¿no? Y Schmidt, porque así somos los astrónomos, ¿no? El óptico que hizo el diseño óptico muy particular que tiene este telescopio, de hecho es una combinación de una lente y un espejo, entonces es un telescopio que nosotros le llamamos catadióptricos, ¿no? Un poco raro el nombre, pero lo único que significa es que combina la utilización de una lente y un espejo para producir la imagen, ¿no? Entonces, en eso estamos dando mantenimiento a este telescopio, con el cual tomamos aproximadamente unas 25.000 placas del cielo desde aproximadamente a finales de los años 40 hasta principios de los años 90. ¿Por qué no seguimos utilizándolo de esa manera? Bueno, porque nos ganó la contaminación lumínica, crecieron las ciudades aquí alrededor del INAOE y esta placa astronómica es una placa que digamos que no es muy eficiente. Ya. Pero bueno, hoy en día tenemos la facilidad de contar con detectores que son electrónicos, que son mucho más eficientes, que de alguna manera podemos sobrellevar este problema de la contaminación lumínica. Entonces, desde unos 4 años hemos retomado la utilización de este telescopio para observar unos objetos muy interesantes, que son asteroides cercanos a la Tierra. ¡Órale! Son asteroides que abandonaron el cinturón principal, ¿no? Si nos acordamos de las clases de geografía en la primaria, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides. Ahí se debió haber formado otro planeta en el sistema solar, pero por diferentes razones no se formó y todo lo que iba a formar parte de ese planeta, pues está ahí en el cinturón de asteroides. ¡Guau! ¡Qué interesante, Doc! Pues bueno, ya no te robo tu tiempo, sé que andas súper ocupado y yo voy a seguir acá de chismoso en el INAOE. Te agradezco un perfecto. Montón. Perfecto, gracias. Vale, hasta luego. Nosotros continuamos.